Donald Trump asegura que agentes externos estarían orquestando las protestas generadas en Chile. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció este jueves la injerencia de otras naciones en Chile con el objetivo de socavar sus instituciones, democracia y sociedad en medio de las protestas que sacuden al país desde hace 2 semanas. Trump hizo esas declaraciones en una llamada que mantuvo este miércoles con su homólogo chileno Sebastián Piñera, según informó la Casa Blanca, la cual no especificó qué países supuestamente están interfiriendo en las protestas en Chile. De momento, Washington ha evitado señalar al gobierno venezolano y cubano por las protestas en Chile, Ecuador y Colombia, aunque sí que asegura que La Habana ofrece una ayuda fundamental a Maduro y por eso ha impuesto más sanciones a la isla en las últimas 2 semanas. Trump transmitió a Piñera su apoyo por la decisión de cancelar la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.